Buenas noches. Mejor me bajo el micrófono. Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 53, que hemos llamado uno de los nuestros. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal? Bien, yeah. bien, está bien. Vuelta a la normalidad. ¿Vosotros sí. qué tal? Todo bien, todo bien. Todo tranquilo dentro de lo que cabe. Mañana como fiesta en Madrid, pues todo Aquí. todo muy bien. Aquí. Qué bien vivimos algunos. Hombre, que hay no que si ¿En fiestas solo en Madrid-Madrid o en toda la comunidad? Es, creo que es Madrid capital, uh -huh. o sea que, que muy bien. Qué bien, bien, bien vivimos, vivimos bien. algunos. Claro, mucho claro. He puente, pero está trabajando, ¿eh? <risa> <risa> pues eso, no, eso, eso no nos cuente ni en nada. Ya, pero bueno, no hay mucho lío, ya sabes. Claro, <laughs> hay... otra que... sí, claro, claro, hay que hay que arrimar el hombro. Bueno, eh, pues nada, vamos a, a empezar. Aníbal nos recuerda lo de la entrevista que tuvimos el viernes, ¿no? Sí, sí el, viernes el viernes de 2 a 3. El viernes de 2 a 3 tuvimos la entrevista con Jordi Fernández, asistente del entrenador de los Denver Nuggets, en la que estuvimos repasando un poquito su trayectoria en Cleveland, en Denver, eh, su paso por... De entrenar con LeBron, con Jokics, cómo pasaron de ganar 30 partidos a, lo, a ser finalistas de conferencia hace dos playoffs. Y una entrevista muy interesante eh, que la tenéis en nuestro canal de Twitch y imagino que en YouTube. Está en YouTube, en iBox. O sea, te la puedes llevar donde quieras. O sea, que está en todos los formatos posibles. <laughs> <laughs> Estuvo bien. Siempre mola traer entrenadores de, o jugadores ¿no? de, de mucho sí. nivel. No, y además a mí me resultó curioso que, claro, el, creo que fue esa misma noche jugaba contra el Houston Rockets. Memphis, Memphis. Fue en Memphis, pues yo vi contra Houston Rockets que fue al día siguiente, ¿no? Entonces, sí, fue un back to back. Ah, no sí, pues, ese fue, y además era curioso porque le veías en el banquillo, ¿no? Y, ahí, y hace apenas 24 horas, 48, estaba, estaba con nosotros. Sí. O sea que fue, fue curioso en ese sentido. Sí, pero bastante bien, o sea, bastante bien. muy bien. No, es que es un, un invitado de mucha calidad, ¿no? Mm. Y que además sí. que, que contó muchos son muchos entre hijos de la NBA, de, de la G League, que estuvo también de sí. como entrenador jefe. O sea que, que estuvo muy bien la entrevista, así que la recomendamos. Y además aceptar una entrevista de nuestro canal, que es pequeñito y tal, pues eh, dice mucho de él. ¿eh? Sí, la verdad que sí. No, y también dice de él que es muy accesible, ¿no? Que, sí. que, que, que lo que tú dices, Ángel, que somos un canal pequeño, que hemos llevado pocos programas, nos conoce no, no, nos conocen nuestro, nuestros amigos, nuestro círculo más cercano, y que venga Jordi y que tenga la amabilidad de, de estar con nosotros, pues eso. Bueno, de 10, ¿no? Para él. Muy bien, pues nada, vamos repa repasamos las noticias. Venga, vamos, venga, que la voy. cuéntanos lo de Ricky. Que estamos hoy con el subidón. Venga, 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 venga. que Ricky Rubio consiguió anoche 37 puntos, eh, hizo 13-19 tiros de campo con 8 de 9 en triples y un 3 de 3 en tiros libres. Además, repartió 10 asistencias, 3 rebotes y un robo de balón. No sé si viste el partido alguno. Sí, yo no lo he estado viendo esta mañana. Yo lo tengo pendiente. Yo ¿Te lo tengo pendiente. Sí. Lo, yo sabéis que eso, los Caps son mi equipo de inicio de temporada, ¿no? Ya me, creo he visto cuatro o cinco partidos de ellos. Y además todos, todos han, han ganado, o sea que creo que les disuelte. No es Ricky Rubio, soy yo. Y la verdad es que, que, que muy bien. ¿no? O sea, a pesar de tener las bajas de McCann, de Love y de Ocoro. Eh, la verdad es que están jugando muy, muy bien. o sea que... A mí me sorprende pues que van teniendo bajas, pero siguen sacando los partidos adelante. ¿eh? Sí, se van reponiendo, sí. Porque siempre hemos dicho, no, es que tiene un roster cortito, no sé qué. Joder, pensé que ahora mismo está, estaban jugando con tres bajas y siguen sacando los partidos. ¿no? Sí, pero cuando tenía el roster completo es que jugaba con ocho jugadores y el noveno era residual su, su participación. <laughs> O sea, que es que, que la verdad es que está sacando muy, mucho rendimiento el entrenador de, de, de esa plantilla, que a lo mejor está un poquito justa de talento, pero que yo creo que Rubio le está dando el plus que le falta. Sí, es algo muy parecido a lo que vimos en Phoenix el año ese de transición, el primero de Rubio y, y el último, y el primero de Chris Paul. Vimos como un equipo que a lo mejor le costaba mucho competir cuando Rubio ya se... Cuando Ricky ya escogió el timón del equipo, sobre todo en la burbuja, y se puso a dirigirlos. Creo que quedaron 8-0 en la burbuja. Que no perdieron ningún partido. Y se fueron. No llegaron a playoffs por lo mínimo. Sí, yo lo que comentaba esta mañana, ¿no? Que hemos visto a Ricky Rubio. Estamos viendo a Ricky Rubio de la selección. Exactamente. Es él, él mismo lo dijo antes de empezar la temporada: dijo que está en el mejor nivel que había tenido nunca. Sí, yo, yo sigo diciendo que la aprecia un poco allí. Sí, pero bueno, como siga así, no sé si lo estamos comentando por WhatsApp o, bueno, no mm. sé, o por el, un grupo de Telegram. Vamos, como ya tengo tantos grupos con vosotros, no sé dónde lo estamos comentando. Que posiblemente, si Caps cae, pues no, es posible que caigan en su rendimiento. Ricky sea un, a, muy apetecible para los, los contenders. El año pasado ya en Minnesota era muy apetecible para los sí, contenders. Sí, estuvo a punto de ser Lakers, ¿no? Y, y Lakers y Clippers. Y, Clippers. y Clippers. Estuvo muy cerca de los dos, al final no se dio. Y este año, lo malo que va a ser por contrato, pero eh, Westbrook ya se estaba hablando desde hace unas semanas que si no mejoraba el nivel, los Lakers iba a ser la pieza a traspasar número uno. Y si quieres un, un jugador que te aporte en las dos canchas, que sepa cuál es su rol, que sí que puede jugar en estático, en ponerse el equipo a las espaldas cuando los otros no estén y tal, ese es el Ricky Rubio. Aparte que te aumenta el nivel. Lo que pasa que, claro, el escalón zaradial no es de Ricky Rubio a, a Ben Simmons. Sí, sí, sí. De, de Ricky Rubio a Westbrook. Sí, 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 mucho mayor. Pues son 42 millones, 43 puede ser. Westbrook. Sí, sí. algo así. Sí, mismo, no sé. Más de 40, sí, de no, Además, que Ricky no necesita mucho mucho balón para, para producir. No. O sea que ya. Así y ya que... vemos esta temporada que está mejor en el triple creo que es su mejor temporada en el triple entonces lo de quedarse a lo mejor en una esquinita cuando esté en LeBron y Davis tampoco le importa mucho bueno no, no, la verdad que no no es como por ejemplo no es como le a, a Westbrook ¿no? que le pone una esquinita cuando LeBron sube, sube el balón pero es que Westbrook tiene un menos de un 30% en, en triples que nos dice, dice Buper Buper hola <laughs> El cambio de Lakers quizás es de los peores movimientos de los últimos cinco años. O más. O sea, es que es un momento estar muy ahí, malo. Estará ahí con el traspaso. Veremos cómo acaba, porque esto no es como empieza, sino como acaba. Pero ahora mismo puedes verlo muy parecido al traspaso que hicieron los, los Nets para hacerse con las estrellas de Celtics. Que es, Prejubiladas sí. que, que estaban ya acabadas, y, y mira, los, los Celtics desde ese momento se han hecho con Tatum con, con, con Brown. El problema en eso, que a lo mejor se habla poco o menos, es que los Nets después de ese traspaso se suponía que iban a tener que tardar más en llegar a unas finales de conferencia o tener un equipo competitivo. Y ahora mismo son mucho más competitivos los Nets que los Celtics. Sí, pero bueno, ahí ya está, entra, entra el factor de, de, de lo apetecible que es jugar en Nueva York, de la agencia libre. Sí, pero con lo que tenían. Es más, ellos mismos. De, de Celtics, no, no es el traspaso que se va Irving a Nets. No, yo creo que Irving no entra en, por Agencia Libre. Ah, no, sé. Durán, sí. Que, eh, Durán, sí. Yo creo que Irving creo que también. Irving creo que también se va por Agencia Libre. Sí, los dos, los dos. Los dos. Claro. Sí, pues me por me eso. Se Porque claro. fue a Boston y tenía que dar, no sé qué, si eran un par de años o algo así. Le quedaban dos años y además en el último dijo que se iba a quedar en Boston. Bueno, dijo de todo, ¿no? Que se iba a ir, que se quedaba. Bueno, mareó mucho la pérdida al final pues se fue a Brooklyn. Bueno, yo lo pero... vi que lo veo muy lejos de ganar el anillo, ¿no? Bueno, <laughs> Ciencia ficción. Bueno. A ver, llegamos a 11 partidos. Pero... A hay que tener en cuenta eso. Pero mucho tienen que mejorar si quieren realmente competir por el anillo. Ahora mismo parece que van a competir por entrar en el play-in. Es que además parece que no hay química en el equipo, ¿verdad? Es todo es un desastre aquello. Sí, hay mucho... Perdido, Mucha ¿no? pelea interna. Los partidos con Oklahoma, ¿no? Que creo que han perdido los dos que han jugado. Sí, los dos partidos contra Oklahoma. Es más, había una estadística que desde que Oklahoma llegó en 2009, eh, los partidos entre Oklahoma y, y Lakers había sido un 26-4. No, un 24-6, si no me equivoco. que cuando había mejorado, o sea, cuando empezó a tanquear, eh, pues se fue Westbrook, se fueron Durán, se fue Harden y todo eso, cuando se fueron yendo, se había puesto Lakers 26-14 y ahora van otra vez 30-14 o algo así. O sea que Lakers casi nunca gana a Oklahoma. Mira, mira lo que hemos dicho de Ricky Rubio en las estadísticas y es que eh, está tirando su mejor año. En triple 42,9 de porcentaje y está tirando 5,1 por partido. El año que también que más está tirando de, de, del triple. Joder, de todas es que solo con los de hoy apaña el porcentaje para unos días. Sí, claro, claro. <laughs> que con el 8 ocho de 9, ocho ¿no? 8 de sí, nueve. Sí, Y además falló el último en el último minuto de partido, creo recordar yo me acuerdo en el, en el último cuarto que metió un triple, no sé si el séptimo el octavo y se iba descojonando él solo ya. Creo que no fue el, sé, <laughs> sí, el séptimo el o octavo, el, sí, el octavo, ya digo en el último minuto, por así decirlo, estropeó la estadística. Así que pasamos a, a la a siguiente Carlos, noticia. Se chama de menos. Vez. Sí, venga. A ver, uy, uy. Pues bueno, la yo, que ha salto esta tarde la sí. de Canaria, ¿no? Eh, que los Celtics ten, tendrían interés por Simmons. Y bueno, y la condición que ponen los XS sería Jalen Brown. Entonces, bueno. No sé hasta qué punto. Que le interesa a Boston, seguro, porque según está Boston, pues cualquier cosa para mejorar el o cambiar la dinámica que llevan, pues sería bueno, pero. Brown se me antoja un poquito caro, ¿no? <laughs> Demasiado caro. Más por el hecho de que a lo mejor Simmons está perdiendo valor cada día y que los Bra los Jays, que se dice, están, sobre todo Brown, está muy muy buen nivel. Sí. sí lo que pasa ah, es, que es lo comentamos creo que no sé si fue el último programa o el, el último el penúltimo algo así bueno, que, que tiene muy mala pinta el vestuario de Boston ¿eh? sí que va a haber movimientos o sea, no sé si será este será otro pero va a haber movimiento sí, sí eso es seguro pero si quieres meter si quieres hacer más química en el equipo con algún traspaso traerte a Ben Simmons ahora mismo <laughs> meter otra bomba lo que pasa es que Braum y Tatum me da que no se llevan muy bien entre ellos, tampoco se llevan bien con Smart, uf, no sé. Yo creo que se pisan mucho, ¿no? También. Sí. Parece en que juego... como que quieren, los dos quieren ser más que el otro. Bueno, a mí es. también me da esa impresión. Se pisan mucho y a lo mejor un jugador no digo que sea Ben Simmons, ¿no? Pero un jugador tipo Simons, buen defensor que no que no necesita balón, no, no tiene tiro exterior, o sea, no necesita eh, lo tiro. O sea, a lo mejor se sí le viene a bien a Taytun a en este caso. Pero lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Con qué te quedarías? ¿Con Taytun o, o con Brown? Yo ahora mismo con Brown, si sí, fuera vuestro. Yo con claro. Brown. Por eso, es una Taitun. difícil. A lo pero, mejor, pero, a, claro. a, a mejor tiene más techo Taitun, ¿eh? que Brown. Pero sí, este sí, sí, sí. Es, muy, es, claro. es, es muchísimo claro. más posible que tenga más techo. Lo que pasa, ya no solo por cómo es presente, en presente, sino que también todo depende del del juego que o de la manera de jugar que te guste los jugadores eh, yo a Brown lo veo más un true Way que puede ser defensor atacante que te va a dar buenos minutos que si aprende a dar el balón siempre va a ser un un arma más en el movimiento y Tatum ahora mismo lo veo más como que coge el balón y tiene visión túnel sí sí yo no, yo no sé si estará entrenando igual, pero es que lleva dos años cuesta abajo. O, vamos, voy a mirar las estadísticas. Hombre, cuesta abajo no lo sé, pero vamos, que si está un poquito estancado puede ser. Sí, o estancado. Eh. Sí, bien, no. 20, eh, de, en la burbuja va esa temporada, que esa temporada para mí fue hacia arriba y terminó en la burbuja jugando espectacular. Hizo 23 puntos, 4. Al año siguiente 26,4. Y este año 23,6. Hombre, en la burbuja ya es cuando. Bueno, en la burbuja en playoff. Eh, los ocho partidos de regular season no me acuerdo. Pero en playoff ya fue el momento en el que tienen el primer cruce de declaraciones grande sí. en el vestuario Smart con Tatum. Sí. Que decían que habían volado ahí banquetas y de todo. Sí, bueno, y también recordemos la. Creo que fue la semana pasada, la anterior, también Smart dijo lo de que, había que, tenían, que pasar más el, tenían que pasar más el balón. Sí, la semana pasada que tenían que aprender a pasar el balón, los Jays. Claro. O sea, yo creo que es una guerra abierta entre Smart contra las dos estrellas del equipo, ¿no? Eh, yo creo que también es la hora se ve titular en, en los Celtics cuando siempre ha sido un sexto hombre y, y a lo mejor quiere acaparar un poco más de balón. Y, y dos estrellas de los Celtics que tienen pinta que están ahí a compitiendo a ver quién es más. Sí. Porque Es que ese demás. es el problema, claro. Que están compitiendo a ver quién es más, en vez de competir para el equipo y para que el equipo gane. Con lo cual, pues a lo mejor a Boston no le venía mal vender a Brown por Simon. Y luego si van a por Bill el año que viene. Que se rumorea también mucho, ¿no? O Entonces, sea, ya, ya veo ahí mucho, mucho gallo, ¿no? Para el mismo corral. Sí, pero es que decían que Taito me está intentando. Ah, dices dice Bill para Bill para Certis, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, claro. Para, ah, vale, vale, vale. Creía que me estabas diciendo para sí, no. se No, sí, sí, no, ese, no me bueno. cuadra mucho. No, para pero el bueno. final de temporada. Pues, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, hombre. Es pero el, pro, el problema a lo mejor que tenía ahí Filadelfia sigue siendo el mismo no Filadelfia quiere un generador de juego un base y Jalen Brown es un escolta es que tirador. yo no estoy yo no creo que Filadelfia quiera un generador de juego un base fíjate fíjate que bien está jugando este año sin Simón es eh, más yo creo que genera un poquito más más y, y Milton que, que Simon porque como Simon al final le flota a todo Dios pues, eh. hmm. Luego repasamos si queréis los equipos. Mira, he puesto aquí un posible trade. Pues eh, Jalen Brown metiendo a Juancho para compensar salarios. Y Filadelfia vencimos. Y bueno, he visto y, y a Isaías que no les vendría mal porque es un gran tirador de tres. Y para compensar también números jugadores y tal. Eh, bueno, este cuadra. Luego yo entiendo si fuera este traspaso que Filadelfia debía dar algún pick a, a Boston. Ya no sé en cuánto lo estimarían. No sé cómo lo veis. Hombre, yo lo que hemos, yo creo que hemos comentado antes, no. Pues meter a vencimos en un vestuario que ya es complicado por sí, no creo que sea la mejor solución. Y yo viví, más pensando que yo creo que el, el problema de Boston es, es Smart en este caso. No, 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 Brown ni, ni Taytun en el vestuario. Digo, el problema de vestuario, de vestuario estoy hablando, uh -huh. no de juego, porque está claro que de juego ya hemos hablado que en principio Brown y Taytun se pisan un poco. Hombre, eh, a ver, así Brown y Smart son 40 millones, 41. Sí, no, por eso se hablaba, no sé si fue la semana pasada también, de, de, de Lilar en este caso, de los Celtis. Uh -huh. tener el mismo paquete Smart y, y Brown. Nos pasa es que por las no va a querer, es el problema que hay. No, y luego, no creo. Y, y luego, eh, yo está, analizando salarios, pues Filadelfia, eh, que, que pudieran encajar, podría encajar Horford con 27 millones, pero claro, lo ha alargado Filadelfia. Y un paquete a lo mejor más pequeño, con Mar Smart, eh, Richardson y, y algo más, pues es que Richardson también lo ha alargado Filadelfia, con lo cual tampoco entiendo que. se tampoco puede interesar. Un smart Richardson con todos los ex, ex cuenta de Filadelfia yo creo que no le interesa. Así que bueno, pues bueno, ya veremos. Lo veremos en los próximos días. Ya, ¿Queréis comentar algo más de esto? O? No, yo no, pues, no tengo ninguna. O sea, yo creo que ya lo hemos dejado claro, ¿no? Lo que pensamos sí. de, de, del trade entre Celtic y Cises. Y ya por terminar con la noticia de Sixer, eh, le han empezado otra vez a sancionar a Simmons. Eh, ahora, contra las bajas, le debieron convocar para un partido y se negó y le han metido. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ha sido así. Eso ha, ha sido, por, que no, que no ha sido de, por negarse. Ha sido por negarse a no a informar, sino a ser atendido por los psicólogos, psicólogos de los Sixers. Que para, porque eh, no lo tienen monotorizado. Entonces no saben si de verdad está mejorando, si está yendo o no saben nada. Pero él se supone que está yendo con la asociación de jugadores que le ha puesto un psicólogo. Sí, ya, pero como a Filadelfia no le reportan nada. Claro, pues... pero entonces ahí no estás multando al jugador. eso Es que eso, esa multa, esta última multa ya no me parece correcta. Yo creo que aquí ni... se equivoca mucho Morey. Porque... Eh cuando el jugador ha admitido que tiene un problema mental. Eh, se ha acogido, eh, le han puesto un, un psicólogo en la asociación de jugadores al que está yendo, está trabajando en su, en su, men, en su mente eh, por fuera de la franquicia, ¿vale? Eso puede joderte porque no te estás enterando de lo que está pasando, pero es que sin le multas, parece que te, le multas por no, por no enterarte de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y, y yo bueno, lo veo normal. Entonces, <laughs> no no. Yo lo veo a normal, a ver, si, si tú estás de baja, tú te coges la baja por cualquier cosa, tu empresa no está detrás tuya llamándote todos los días para ver cómo está. Esperar a que tú le lleves un parte diciendo diciéndote cómo estás y hasta que no te emiten el parte pueden pasar mes, meses, semanas o lo que sea. Y pueden hacer seguimiento. Yo qué sé. A ver, yo lo que no, no veo normal es que se vaya al psicólogo este de la asociación y tal. Para empezar, pero bueno, si te vas a ser psicólogo, es tu opinión y prefieres y tienes derecho por el convenio. Pues vete, pero joder, lo mínimo que puedes hacer cuando estás ganando ese Bastofen eh, es reportar algo a tu club, ¿no? Yo lo veo que esto te, lo que tenía que tener una solución tan sencilla como llegar a un acuerdo Simmons o el representante con el club, decir, oye, mira, pues cada mes, cada semana te mando un informe del psicólogo y ya está, es que es, claro. es ya, ya ir a... a no sé, ya ir como ya por retorcer retorcer el problema hasta que ya no hay enquistarlo, enquistarlo, es, es, es enquistarlo más Exacto tanto, es por que... una, tanto por una parte, tanto por los Ises, por, por bueno, yo no sé si los Ises o Morey ha intentado hablar con el, el, representante, el, el representante del jugador, con Simos o con quien sea, para, para ver cómo va es que tampoco lo sabemos, a lo mejor se ha negado directamente a darle esos informes de mejora o de cómo está siendo ese seguimiento Va por ahí, va por ahí Claro, es que también eh, tienes que ver la ley de protección de datos, no sé cómo será en Estados Unidos, pero aquí es muy clara. Uh -huh. sí, o sí. Sea, eh, aquí no puedes dar tu. Sin tu consentimiento, no puedes da, dar tu, tu parte de enfermedades o, bueno, no sé cómo ya viene exactamente eso, pero es, es por ley. Entonces, sí, es no, no igual. En América es igual, en América es igual, claro, es más, que, en que más cerrado. Claro. T tienes que autorizarlo, pero claro. La cuestión es, luego, el psicólogo le ha preguntado a, a Simon si puede darlo. Directamente, Morey ha llamado al psicólogo para eh, pedirle el informe. Sí, pues seguro que sí, Aníbal. Hombre, yo es que no lo sé, yo por eso digo que no. No, pero a ver, tú tienes un empleado de 33 millones, pues estás preocupado por él. Está, si es que... A ver que lo que pasa es que es lo que hemos dicho en otros programas: es que un tema mental no se cura de un día para otro, claro. Entonces, porque encima, si no, no, encima tiene tema es... Mental. <laughs> no es que encima ahí está quedando mal. Filadelfia, porque es que tú le multas y, y estás diciendo, no, me la suda su problema. Lo que tendría que hacer es salir, mira, nosotros eh, pedimos públicamente, ya que por privado no nos contesta, pedimos eh, públicamente que nos dé un informe conforme están siendo las esto para saber si está mejorando, si está igual o cómo está su situación mental para, sab para saber la situación, no por nada más. Y ya ahí te está llevando a la... A la opinión pública, pero es que si tú lo primero que sale tuyo es que le multas, pues es que cualquier jugador que. Tú imagínate lo que tiene que pensar ahora Kevin Love, por ejemplo, de Filadelfia. O Ricky es Rubio. Que... Pero es que Kevin Love no se ha negado a jugar. Claro, pero tuvo los problemas mentales, no, bueno. es lo que me refiero. Eh, todo el que ha sufrido una depresión, todo el que ha estado. Sí. Va a haber mal ahora mismo a Filadelfia porque está multando a un jugador por tener un problema mental. Bueno, pero esto es una situación que viene enquistada de antes a nivel. Claro, o pero viene he por... No, pero es que otra cosa sería que Ben Simon llegara al, ca al campo de entrenamiento en septiembre, o sí, en septiembre, empezó en octubre, final de septiembre empezó, creo, y dijera, oye, no me encuentro con, 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 con fuerza para jugar porque me pasa esto, esto y esto. Ya está. Otra cosa es el... que no, ni te presentas y has dicho, no voy a volver a jugar Filadelfia. A claro, es que el planteamiento es diferente. Claro, no, pero es que si nos vamos a esas, ¿cómo, cómo me presento a un campo de entrenamiento en el que el entrenador me ha echado a los leones, la superestrella del equipo me ha echado a los leones, diciendo que han perdido por mi culpa? Y de la forma que perdieron, porque de ahí culpa no tiene solo uno. Entonces, es que si nos vamos a todo, o sea, si tú vas a un juicio para valorar eso, el que acaba perdiendo Friadefio porque es el que más tiene. Simón lo único que hizo fue terminar el partido y decir: Quiero que me traspaséis. Le llamaron en julio, quiero que me traspaséis. Le llamaron en agosto, quiero que me traspaséis. Llega septiembre, quiero que me traspaséis. Y lo que dicen: No, no te traspasamos y encima te multamos. Bueno, y ya sabéis lo que pasó el día del séptimo partido. Pues eh, había habido un positivo de esto dudoso con un entrenador de estos es asistentes y dijo Simón: "Yo está en contacto con él, yo está en contacto con él <laughs> para, para, para no jugar el séptimo, ¿no? Porque estaba con sus problemas psicológicos, ¿sí? <laughs> es que es así". Bueno, lo, lo único cierto es que está más llevado el asunto tanto por una parte como por otra, no hay más. Okay, pues yo estoy muy yo no de acuerdo con que hace Mori. Ay, que suelte. Eh. <laughs> que hasta que no ha soltado pasta no ha dicho, oye ay, ay, que tengo un problema psicológico. Bueno, no, no, pero ya tengo que estar mal llevado tanto por un lado como por otro. Está muy mal aconsejado Simons y Mori está encabezonado en seguir presionando y presionando. Cuando a lo mejor no es esa la mejor táctica que se puede seguir en este caso. Pero bueno. Cada uno defiende muy... sus intereses que se... Es lícito. Y bueno, ya para acabar con Filadelfia, para no enrollarnos más. En B, ingresó los protocolos de seguridad y salud de la NBA, según Sanaria también. Que se una a Harris, a Joe y a Zybul Así que... Uf. Y bueno, ya unido a esto, podríamos eh, comentar lo de que la NBA pide a los jugadores que reciban una dosis de refuerzos de la vacuna. Pero yo creo que eso es recomendable, ¿no? No es obligatorio. Es recomendable. Es recomendable, sí. Pero que, claro, es que Filadelfia ahora mismo y hay algún equipo más que tiene también casos. Kevin Downs, Kivelán, y Kevin Love. Con lo cual, yo es muy posible que todos estos jugadores, a lo mejor en el mes de marzo o abril, se vacunaran, ¿no? Sí, a lo mejor fueron dos primeros en vacunarse y según que Claro, ya 6, 7, 8 meses, pues... Eh, Se sí, van cayendo. Van cayendo. Pues esta Así noche que... juegan juega contra los Knicks. Uh -huh. o sea Así que, que... Más, va, más vale que atajen esto porque empezamos a, dentro de dos meses a tener todos, los, todos sí. los problemas que tuvimos la temporada pasada al principio, que es que eso era un cachondeo. Partidos con tres jugadores pues, y el cojo. Pero la suerte sí. es que este año está siendo solo algunos equipos. Sí, pero bueno, eso, Ahí es eso aún no han tenido ningún. Eso, eso no te fíes, porque tú ves las retransmisiones y es que del público nadie lleva mascarilla. O sea, que es que eso tú no te fíes porque es que eso, esto es así. Claro, pero eh, es que en el público sí que creo que tenían obligatoriedad de estar vacunados para poder acceder. Sí, pero de todas maneras eh, ya sí, se sabe la que, la que, la, que la vacuna mm, significa que te palía dentro de lo posible las, el, el COVID. No dice que no lo puedas transmitir. Sí, 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 eso está claro. Por eso, que es que tú ves las primeras filas que son las que se enfocan, y es que el 70-80% no, va a sin mascarilla. Sí, Entonces, sí, sí, eso, 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 claro. eso es un problema. O sea, generalmente lo que tenía que haber hecho la NBA es pues, decir, pues, un metro y medio, dos metros al lado, alrededor de los banquillos que no, que no hubiera nadie. Claro, las primeras esas, filas tirarlas claro, para atrás. Dos filas para hechas atrás. Para, claro, claro, las echas para atrás, los jugadores no tienen ningún contacto con, con el público, pero bueno. Ya sí, se sabe bueno, que esas bueno, solar. Hay... Y detrás de sí. los banquillos haber puesto metacrilatos y cosas. Claro, alguna cosa, eso? claro. O sea, sí Pero bueno, ya se sabe que esas filas, las tres o cuatro primeras, son las que más dinerito dejan. Claro. Todo, pues todo, se los todo cobras a, a las siguientes. Claro. <risa> <risa> y de su a todos los demás cinco dólares. <risa> claro. <risa> y compensa. Claro, pues... Es que eso es, así, vamos. Hay fórmulas, lo que pasa es que esto está empezando a ser como el año pasado, que era un cachondeo. Bueno, noticia sí. de hace un rato también que ya Allen y Paul George, jugadores de la semana. Sí. Ya eh, los Cleveland okay. están sí, en. Ya en el, sí, Jared Allen de Cleveland, están en positivo. Cleveland está en positivo, yo creo. Eh, si sí. no me equivoco, sextos. Seis, seis, cuatro, ¿no? Creo que llevan, puede ser. Ahora mismo te lo digo. Que estoy sí, entrando. Cleveland 7-4. 7-4. Y van sextos. De sextos sí que me acordaba. De... Y bueno, eh... si miran los Clippers también, ahora están en positivo 5-4 y séptimos. Sí, creo, creo que han ganado los cuatro últimos partidos, creo recordar. Y... Sí, los cuatro últimos partidos. Sí, sí. Y Cleveland también, los últimos cuatro sí. partidos. Pero, ¿los, que, los que he visto yo. Se lo he dicho antes de programa, si soy yo el que le estoy dando <laughs> suerte, Ricky no, soy yo. Y, y bueno, eh, Paul George está jugando un nivel para ser pi Está bajo radar porque está en unos clippers sin Kawhi y Leon Ari que van séptimo, pero está a un nivel brutal. Bueno, es lo que tiene que hacer, ¿no? Para eso se le... Sí. Eh, no está Kawhi, es la segunda estrella del equipo y por eso cobra, eh, cobra tanto, creo, creo que también es el... Cuarenta y tantos millones al año. Sí, sí. sí, Entonces, sí. Esa, sí. Es para, es para. Ya, ya hizo eso Hizo muy buena temporada, creo que fue en Oklahoma. Que también creo que. Sí, tercero, en tercero, en Oklahoma. Por, tercero por el MVP quedó. En la sí, tarde, el tercero o cuarto. O sea, que hizo muy buena temporada y, y este año va por el mismo camino. Mira, Como pues. Hoy, ha debutado esta, Ivaca. Sí, ya ha debutado Ivaca. Y están con, Paul George está con 27 puntos, 8,2 8, rebotes y 5,2 asistencias por partido. Oh, brutal. Brutal, sí. La verdad que sí. A un nivel ya, no. escandaloso. Ya no hay que se queje de. ¿Cómo le llamaban este Pandemic Pandemia. Pandemic. -pí. Pandemic -pí. Eh, eh, a ver, a ver, era la hora de dar el paso. Ya estos playoffs estuvo. Bárbaro. O sea, todo bastante bien y, y este año ha empezado la temporada muy bien. Encima es un líder mucho más vocal, se le está notando como ya habla más, Él les dice dónde ponerse, cómo y todo a sus compañeros. Eh, ya era hora de que diera ese paso, porque yo creo que puede ser el último paso que le faltaba, aparte de ser regular. Yo la verdad es que el, no sé qué partido de los Creepers vi esta temporada. Lo estoy intentando. Además, perdió. Y, y estaba Kawhi Leonard. Y, y estaba sonriendo Kawhi Leonard. Me extrañó. Sí, es más, ahí, Sí, eh, no me acuerdo contra quién fue, pero salió esa semana también que Kawhi Leonard ha pedido estar con los entrenadores cuando estén las reuniones para preparar los partidos, para preparar los entrenamientos y todo eso. Porque parece que cuando se retire quiere tomar el camino de entrenar. Ah, mira, ya, ya he visto el partido que vi. Fue contra el Cleveland, que perdieron. El Clippers ganó ah, no, el Ese fue el partido que vi. Y la verdad es que estaba muy implicado Kawhi. Me extrañó bastante porque siempre se dice que es muy frío. Sí. Eh, todo, y estaba muy implicado. Estaba animando los al, al equipo, eh, sonriendo, eh, gastando bromas con, con algún compañero. Y me extrañó muchísimo este, este comportamiento de, de Kawhi, la verdad. Sí. Pero bueno, parece, parece que hay muy buena química dentro de Clippers. Sí, 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 sí. A ver si, si esto le, le motiva, ¿no? Para, para llegar antes de playoff, que es lo que se está diciendo, ¿no? Que llegaría justito para playoff y, y luchar por el título. Veremos. Lo más seguro es que si llega un justito, no lo, no lo fuercen. No, depende, sí. depende de con de las opciones que lleguen. Si llegan octavos, séptimo octavos, está claro que no lo van a forzar. Si ven opciones reales de, de título, a lo mejor no, lo, podrán, lo podrían forzar. No sé, es que también con el historial de lesiones que tiene Kawhi, a lo mejor no lo, ya esperan hasta la temporada que viene sí, bueno. y que vayan todos juntos. Sí. Pues bueno. es que ya tienen una edad. ¿eh? Bueno, y hablando sí, sí. de jugadores lesionados y de cuándo van a volver. Los Pacers esperan que T.J. Warren pueda regresar a finales de diciembre o enero. Parece que por primera vez empieza a avanzar en su lesión para la vuelta, en su recuperación, no en su lesión. Oh, mira, otro jugador que, 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 que ha reaparecido este fin de semana es sacan con Toronto. Pascal y... Shaqan, en el partido de ayer contra Nets. los Nets. Que echaron el Movistar, sí, que ese también lo estoy viendo. Sí. Y y bueno, buena noticia para Indiana, que por fin va, va a recuperar a uno de sus mejores jugadores después de un año. Sí, además que, además que lo necesita, ¿no? Lleva 4-7 y tiene, yo creo que tiene equipo para estar un poquito más arriba, la verdad. Y no están jugando mal, el problema es ese, que están teniendo malos... Malos partidos en algunos momentos. Sí, además que ha llegado a dos o tres programas y las ha perdido las tres, creo, las dos o tres que han jugado. Han jugado dos, si no me equivoco, y han ganado una y han perdido una. Ah, han perdido una. Ah, pues yo creo que han perdido las dos, fíjate. Pe perdieron contra Washington, si no me equivoco, y ganaron al día siguiente a, My a Miami. Fue en un back-to-back. -back. Y bueno, la N eh, LeBron podría estar. Eh, de baja hasta ocho semanas. Mm -hmm. Con lo que esto Con... significa para, el, para los Lakers. ¿eh? Lo que siempre sí. hemos dicho, ya Lebron va cumpliendo años y, y ha sido siempre un jugador que no se, no se lesiona nunca de gravedad y, y lleva dos, dos, tres temporadas que, que está casi más en la enfermería que, que en la cancha. Está mayor ya, Lebron. Bueno, esto le puede venir bien a Westbrook, a ver si, si juega como él sabe. A lo loco, ¿no? Uh -huh. A lo mejor le puede venir bien a los Lakers. Probar algo diferente. Vale, y más cosas de lesiones que tenemos por aquí. Sexton, ¿Cómo? menisco roto, ¿no? Sí. Sí, y, bueno. Y Jalen Brown, Jalen eh, Brown. que tenía para dos o un par de semanas, ¿no? O algo así. Sí, ahora os lo digo, que también he estado por aquí por Twitter. A ver, No lo digo ahora mismo esto vale, baja. Y lo que hemos dicho de, de Brown, estará de baja entre una y dos semanas por eh, distensión en el tendón de la curva derecha. Así que, mira. Y bueno, le... Anthony Davis también está tocado, ¿no? Tiene un 15 en el pulgar derecho. Uh -huh. Que ya el otro día le hizo jugar solo nueve minutos en la derrota contra. Portland. Pues, eh, ah, bueno, la derrota de Portland, sí. Y, eh, pues no sé si fue la derrota. Había oído también que es que que, no, que dijeron que había jugado mal porque había comido. Había, había jugado 7-8 minutos porque había comido algo en mal estado y. Y estaba. Y lo había sentado mal, ¿no? Claro. Independientemente del dedo. Llega, llega ya una edad que es que ya cualquier cosita que te. te, te, te no se te asienta en el estómago. Es que lo no, de esta forma Davis está igual, ¿eh? Cada 2 por 3 con alguna cosilla, ¿eh? Sí. Yo es que hay algún partido de estos que he visto de Ole que es estirarse al suelo, y yo creo que el, 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 al público del Staples se le encoge el corazón. Sí, 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 lo, ¿sí? lo estuvieron diciendo. Que cada vez que caía era echarse a manos o a la cabeza y rezar sí, sí, porque sí. no fuera nada. Sí, sí, y, 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 y siempre como se, se queda en el suelo tirado eh, 30 segundos, como para ver si está bien y tal, es que la gente se debe Se debe dar pequeños sustos. ¿eh? O sea, eso, eso no está pagado Pero es que si lo ves caer. Tú como aficionado baloncesto tú, tú ves un partido de Lakers le ves caer y te echas tú la mano a esa cabeza. Sí, y sí, dice, sí. Este hombre no sabe caer, se va a romper sí, sí, algo. Sí, sí. Sí, yo creo que una vez creo que fue Calderón el que lo dijo. Eh, creo que uno, en una caída Calderón se rompió una muñeca eh, al principio de jugar en Toronto, creo que fue y, y le enseñaron a caer. Porque claro lo que dijeron es que no pusiera las manos porque claro lo normal es que cuando caes hacia adelante pongas las manos. Entonces uh -huh. le dijeron que lo que tenga que hacer es no poner las manos y poner el pecho. Para no romperse sí. las muñecas ni tener problemas en dedos y tal. ¿Por qué fue Calderón? Sí. No, no, bueno, ya tengo que eso. Ya, 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 bueno. Es lo que te dicen, es lo que te enseñan, pero bueno, que no, no, lo que tú dices no es fácil, ¿no? Cuando estás cayendo, no estás claro. pensando voy a quitar las manos, tal. El instinto siempre te dice que ponga las manos para amortiguar un poco el golpe, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Bueno, pasamos al. al Daily Predictor. Es que a mí esto me suena a ter de embarazo, ¿no? <laughs> No, 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 pero no, no, es si aquí lo único interesante es quién va primero. Pero bueno, hay, da igual. Hay dos cosas interesantes. A ver. El primero ha quedado mingallón empatado a puntos, 40 con jugador 53 608 a Torres 4 luego cuarto eh, el Labrón, que yo creía, yo pensaba que era Llorón. Pero no. no, pero es, eh, pone LA, que supongo que sea Los Ángeles. Eh, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo, bro, vamos. Quinto Darkidas, sexto Sito, séptimo Montis, 82 octavo y noveno Booper Booper. Bueno, bueno está, está, no, no, Buscar eso es los... trampas. Está haciendo trampas, ya. Es Booper Booper y se ha desdoblado. Es claro, claro. y <laughs> Encima pone los mismos resultados para que, pa que vaya parejo cuando lo leas. Que sea Booper Booper. Claro, claro, claro. Esto no, pirado, lo eh. dije, buper, buper, esto no lo tienes que explicar. Décimo, Mombi. Un décimo David Seducciones. Décimo, segundo, Chuso Rodríguez. Décimo, tercero, Aníbal. Y décimo cuarto, jugador 68.971. Yo no quiero decir nada, ¿eh? pero aquí, Canadian Chacho, no aparece. está dejando mal, está, Nos está dejando mal al resto del programa. Sí, sí. Qué... ¿Qué, qué mínimo que hay que dar entre los 14 primeros. Qué mínimo. De 48, 49 o por ahí, ¿no? Sí, 48, 48. 49. Sí. No sé si y bueno. está ahora mismo canal en Chacha. -Cha. A ver. Eh, no, ya se ha desconectado no. Hasta los primeros minutos solo. Y bueno, en la global tenemos. Eh, a sí, Mind sí, y sí. John. A sí ver, sigue, sigue, sigue. ¿no? Sigue, espera, sigue, no de, más, sigue de de positiva. Ángel, por favor. Ya, Unite, ya, bueno. ya, ya. Ya está ahí, ya está ahí. <laughs> En la global tenemos a Mingallón, primero 106 puntos, jugador 53 600 800, 4 como segundo, Mombi tercero con 103, cuarto David Seducción SSL con 103 y luego ya sin alcanzar los 100 puntos, quinto a Torres 4, sexto sito, séptimo Montis 82, octavo y noveno, ojo. Jugador 68.971. Ese va a ser Booper Booper. <laughs> que no va a dar tiempo a cambiar el nombre. Décimo Canadian Chacho. un décimo Aníbal. Décimo segundo D Angelo ZJ. Décimo tercero Darkidas. Y décimo cuarto Rasen. Resen. Es eh, que no lo leo. NBA. 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 No, lo de la gente yeah. tiene mucho mérito porque de no, hacer, de no hacer la primera, estar el 13 tiene mucho mérito. Sí, voy a sí, por sí, vosotros, claro. tened cuidado. Ya ¿eh? <laughs> aparezco. A, a, por, a por Juan Carlos, vamos todos. Claro, claro <laughs> a Juan Carlos hasta chungo, chungo. No ¿eh? fíjate que no, no me he fijado nunca en que eh, creo que lo dijiste tú Aníbal que los de Movistar puntúan doble y nunca me he fijado cuáles son de Movistar o no. Y sí, esta vez, marcas, esta semana, marcas, sí. esta semana ya me he fijado cuáles son. O sea, yo lo voy a estar haciendo con más conciencia. O sea que que solo se pesa un poquito más. Yo, yo es que llevo las dos últimas semanas haciéndolo el, el lunes, justo antes de empezar el programa, sí. haciéndolo ahí a toda prisa y a veces no me fijo ni en el partido. El otro día me di cuenta que me había dejado cuatro por hacer. Me metí para ver cómo iba y digo, hostia, es sí, que sí. No, no puse los cuatro de anoche. O sea, justamente, justamente los cuatro que ibas a acertar. No, no, no. La, ver, la verdad es que iba a acertar la mitad. Yo, para que no se me olvide, como la primera semana. Me hago toda la semana, así rápido, sí, claro. y luego ya pues, eh, por la noche, si tengo un ratillo, lo voy corrigiendo. Sí. Y esta semana, eh, el lunes, fui muy agresivo <laughs> y perdí un huevo al punto. <laughs> y luego ya he ido remontando posiciones, pero no ha llegado tampoco. Buper, Buper nos dice, bueno, bueno, alguien, se me, alguien me roba el nombre. <laughs> y luego dice que mucho se raja de él, pero ahí está con una semana menos. Bueno, bueno. Bueno, ta también tiene la ventaja de que, claro, no juega la primera semana, que íbamos todos a ciegas y nosotros conseguimos menos puntos de lo normal. Yo no quiero decir nada más. <laughs> sí, la primera semana también es verdad que <laughs> no sabes por dónde van a ir los tiros, lo más mínimo. Sí, porque tú fíjate por... Ponemos... Voy a ser con, con, con mi mismo libro, ¿no? Fíjate, Cribelan, ¿quién iba a pensar que iba a estar 7-4 a estas alturas? 7-4 no, pero que iban a estar mejor de lo que al principio se decía eh, en este programa Carlos y yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero por eso te digo, pero que ¿quién qué iba a pensar que iba a estar. o, o los Clippers que empezaron 1-3? Creo que fueron. ¿Tú? <laughs> yo lo decía, yo decía, Clippers se les está dando por muertos. Pero están jugando muy bien y cuando les empiezan a entrar los tiros ganan muchos partidos. Desde entonces 4-1. Sí 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 Cu -cu 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 cuatro seguidos o tres seguidos en los últimos partidos. Cuatro cuatro seguidos. Por eso. O sea que. Bueno he preparado un minijuego. ¿Queréis hacerle? Venga vamos. Vale caña. A ver esto consiste. He preparado dos equipos. Y tenéis que adivinar qué equipo tiene más años de los dos. Uf. Entonces, ¿Sumando todos los, todos los jugadores? Vale. Sí. Vale. Luego, en pues... caso de empate que diga lo mismo, pues tenéis que, la diferencia de edad y el tercer ítem de desempate, pues si ya decís la cifra de los años que tiene cada equipo, fenomenal. Vale, venga, a ver, que también se anime el chat eh, a hacer el, el, el concurso este, la prueba esta que nos comentaba Ángel. No, a ver, voy a, a buscar esto. Primero te tengo, ahora. ¿Estáis preparados? Tampoco se puede estar mucho, ¿eh? Un minuto sí, venga, dijo, sí. Y tal, sí, no, porque, sí. porque si no podemos hacer trampas y mirar en internet. <laughs> Por eso. Venga, pues ya está. Lo pongo ahí más en grande. Tenemos el equipo, el, el, equipo po, 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 bueno, el primer equipo, el de arriba, que tiene Derry White de, Santa, de San Antonio, Terry Rose, Orlando, Salomon Hill, Paul Milcha y Kevin Looney. Y el otro equipo, Mike Conley, Drew Holiday, Derry Jones, Jr., eh, Harrison Barn y Mike Muscala. El equipo sí. de arriba. Venga, yo por, por tirar, para el contrario que Aníbal, el, el B, venga, el de abajo. segundo, nadie más vota. ¿Lo tenéis claro? Sí. sí decir venga. cuántos más o menos. ¿O no, <laughs> ¿o simplemente no, no. Dicho? no, 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 vamos. Yo echaría, por ejemplo, el de abajo como 158. Menos. Menos. Menos el bueno. abajo. Sí. O sea que es, tiene más bueno. años el A. Os he hecho el lío, tienen los mismos años. Ah. <laughs> es, que tiene 156. 148. Tiene 148. De hecho, os voy diciendo, Guay tiene 27, Rose 30. Gil 30, Gil aunque parece más viejo macho, solo tiene 30 años, que me ha sorprendido Ah, yeah, ahí ha sido que me ha engañado a mí, yo solo sí. un ya solo con Gil ya le echaba 36, 37 Claro, era yo, un, un gran Oden de la vida, ¿no? Yo a lo <laughs> mejor tantos no, pero 33 34 a lo mejor sí que le echaba ¿eh? pues 38 claro. Y por Milsa también tiene 36, ¿no? 37 Milsa tiene 36, Luni 25, y en el otro equipo Mike Conley 34 eh, Thur Holiday 31 Dirision 24 eh, barres 29 y Muscala 30 a Muscala sí. también me ha engañado, le echaba dos o tres menos, eh. Que vaya mucho te te tiempo Muscala en la NBA. O sea que... te ha he hecho un chaval, Muscala. Pero, pero, por ejemplo, David Booker también lleva muchos años en la NBA. Sí, sí, sí. Y, y sigue siendo un chaval pero busca la engaña esta cara que tiene sí engaña engaña bueno para, ya para acabar si queréis hacemos un repasito de cómo las clasificaciones y comentamos venga. un poco lo que nos ha sorprendido estas cosas sí venga venga porque bueno llevamos ya 10 partidos y esto ya pues hombre puedes hacerte un, un poco de idea no de poder de poner los tiros aunque hay algunos que yo considero que tienen muchas muchas victorias y otros pocos esos son los contactos ¿eh? por si queréis contactar hago uh -huh. publicidad ahí está bueno, bueno también, también Brooklyn no también ha ganado los últimos cuatro o cinco seguidos Sí, Brooklyn está costando, pero los va sacando los partidos. No sí. gana con mucha brillantez, pero bueno. Yo ayer que vi el Brooklyn Raptors, ¿cómo Toronto. fue? Sí. Sí. Toronto Raptors. Eh, a Harden le vi más, más fino, más más acertado. Salvo en o sea, la vos, jugada vos, vos, famosa. Sí, los despistes, ¿no? Sí, esos despistes característicos suyos, pero bueno, en ataque no, está la, 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 la jugada famosa fue contra Detroit. Ah, fue, no, no, no. Ayer hizo otra también. Ah, ¿sí? Al, ¿sí? Ayer no... Estaba bueno, trabajando. Iba, el, eh, iba botando el balón y le y fue a Detroit y se lo quité por detrás también. Así iba un poco... Lo, lo sal, que, a, exagerada ayer poco como la otra. Ayer realmente no estuvo fino. Si ves el, o sea, yo vi los últimos minutos y cuando yo me metí iba 0 de 7 o 0 de 8 en... 0 de 7 en triples. Sí, pero... por ejemplo, Lo, lo que pasa es que en los últimos minutos los últimos, metió 3 o 4. 4. Cuatro o cinco minutos estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y Al sí. final acabó con 20, 8, 24 puntos, veinticinco. 28, 28. 28. rebote y 8 asistencias. Sí, 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 sí. O sea, estuvo muy bien. O sea, al menos los últimos minutos estuvo muy, muy bien. Mal, mal. Descargó mucha Durán en esos minutos. Pero tiene mucha dependencia de Durán este equipo de momento. Sí, mucha. Y, mucha festiva. Y sabes lo que me gustó mucho de ese partido, el Barks, este, el, 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 el Rookie de Toronto. Sí, que defendió muy bien a Durán, ¿eh? Se le hizo sentir incómodo a Durán, de las pocas veces que le ves a Durán que le preocupa un poco el defensor. Bueno, incómodo dentro que se puede llamar eh, incómodo para Durán, ¿no? no le, sí, yo le vi no, muy incómodo. No, Estuvo incómodo porque hasta él después del partido lo dijo. Dijo, ¿Lo dijo? No, sí. este chaval que tiene 18, 19 años, sí. va a ser sí. una superestrella en, en nada. Es que de, de altura era un poquito más bajo pero es que tiene una envergadura de 2.18. Y claro, físicamente está hecho un mulo el, el, el Rocky, ¿no? Entonces yo le vi incómoda a Durant con él. Sí, es más, si, si ves los últimos minutos, que yo llegué al último cuarto, si ves los últimos cinco minutos, ves como Durant estaba paseándose casi por, por la cancha intentando no molestar mucho. Porque Scottie Bass lo tenía encima y no él, él lo veía, se les notaba incómodo, no buscaba el balón como lo suele buscar en los últimos minutos, ni mucho menos. Bueno, pero ahí surgió la figura de Harden, ¿no? que lo hemos hablado hace un minuto. Sí, sí. O sea, lo que tiene tener a dos superestrellas, ¿no? a esos dos NBA. Claro, bueno, Lo que pasa nada. es que Harden aún no está fino físicamente. No, madre, pero está, está mucho mejor que hace que el principio de temporada ¿eh? sí pero sí. ya no solo por cómo está en peso sino es que también se dice que está lesionado todavía no se ha recuperado de, yo creo que del bien de lo de la temporada pasada del playoff no sí recordé. por eso dicen que aún está ahí con lesión vamos a ver lo que le dura eso y lo que es finalmente el no, Harden va a estar yo creo que sus mejores años han pasado como no se cuide y tal además no pero yo creo que puede llegar mucho mejor sobre todo a playoffs uh hombre -huh. antes en Houston las minutadas que le metía a D'Antoni no eran tampoco muy normales y es que solo era era un como Cita en, en Dallas uh -huh. balón que tenía él eh, tiraba tiraba y el resto a mirar entonces yo creo que le favorece esto sobre todo para pa playoffs para llegar más con menos minutos, con bueno, minutos menos más. minutos y mucho más descarga más descansado sí. pues tener que, atar, que estar atacando todo constantemente el él bueno, bueno. en el este sorpresa para mí la posición tan baja de de backs. bueno yo ahí por ejemplo como están tantas lesiones pues se sí lo pero pero aún así a lo mejor a ver la, sobre todo posición no digo victoria derrota porque también no te esperabas a Cavaliers ahí, no te esperabas a Wizards a lo mejor ta empezar también. Yo, eh, yo, por ejemplo, comparo a lo mejor Filadelfia con Bucks, desde el punto de vista que los dos están teniendo muchas bajas y tal. Lo único que claro, eh, Filadelfia para mí tiene para la Liga Regular tiene mucha profundidad y los Bucks pues tiene un equipo muy justito de, de ocho jugadores 9 Entonces claro, cuando, si te, te juntas contra cuatro lesiones o sé sea, lo que les está pasando. Ahora una vez que recuperen efectivo, pues irán subiendo. Pero esto les va a servir para no quedar ni primeros y a lo mejor ni segundos, no llegar. Bueno, el año pasado no quedaron terceros. Eh, sí. sí. quedan terceros. Y, y, pero, y, pero, vamos a ver mayor. este año, porque este año no está tan barato el este como estaba el año pasado. Hombre, también es que solo han ganado uno de cuatro en uno cuatro llevan en el en balance en casa. Lo que estoy viendo. Pero eh, otro que no hemos dit, no sé si lo hablasteis el jueves, no sé si ya había salido la noticia el jueves, es que eh, Trey Young dice que, que a él le aburre la liga regular. Sí. Ya todo el, el equipo la... le aburre la liga regular. Y va vos, cuidado, porque el este, encima tienen a Celtics pisando los talones, a Pacers pisando los talones, y de los que hay arriba, a lo mejor el único equipo que cae es Cavaliers. Nix, a lo mejor también cae un poco. A lo mejor puede caer un poco, pero no creo Toronto. que mucho más de lo que ya está. Toronto es que está, me, me está sorprendiendo mucho el juego. Sí, pero al final tiene menos profundidad, muy jóvenes, tal. Bueno, pero sí, Toronto es, es que tiene muy buena pinta. ¿eh? Tiene ahí unos, sí. cuatro chicos, unos jugadores muy, muy buenos, lo que pasa es que son jovencitos todavía. Va a ser bestial el chico este, ¿eh? Sí, sí. Tiene una pintaza. Entonces, a mí me sorprende lo de Cleveland. Pienso que va a ir hacia abajo. Va a ir cayendo. Toronto va a ir cayendo. Y abajo. Y de Charlo... Bueno, Charlo empezó muy fuerte, pero también en los últimos partidos va perdiendo bastante. Cinco, eh, empezó 5-2 y ha perdido los cuatro últimos. Y igual quería que subiera en cuanto recupere efectivos. Atlanta va a subir. Yo creo que Indiana también. Boston va a seguir por ahí. Porque es una ruina. Y bueno, poco es que más ve, que. Es que Boston todavía no ha, ganado, no ha ganado en casa. O sea que no creo que estén muy contentos los aficionados con el equipo. 0-3 y 4-3 en casa, sí. Yo es que voy por otro camino. Yo creo que Hornets puede caer, que Cavaliers va a caer y que el resto de los 10 primeros se van a quedar esas plazas y que los que van a llegar arriba van a ser Celtics y Pacers. Mira, yo quiero mandar desde aquí un mensaje a Ricky Rubio. Yo te voy a seguir viendo y vais a ganar. Porque yo os veo. No os preocupéis. No hagáis caso a Aníbal. Yo seguiré viendo vuestros partidos. Hombre, siempre, no, no. Que sea las 12, siempre que sea a las 12, eh, si es más tarde ya no lo veo. En <laughs> yo, yo creo que pueden quedarse ahí. Si tienen una buena temporada pueden ser una sorpresa como fueron hace dos años los Knicks o los Hawks. Pero que luego van a ser un caramelito en playoff. Pero dudo también que... Okay con yo la plantilla para... tan corta que juega pueda llegar yo, a... yo creo que para ellos estar luchando por el, por el play yo creo que ya sería un éxito no cuando todo el mundo lo ve no, sí, sí. abajo de, de la tabla y, y luego yo, yo sí. quiero Ángel escucharte hablar bien de estos Warriors que son el mejor el mejor balance de victorias cuando tú decías que no iban a estar ahí. bueno espérate tú te acuerdas cuando yo te decía con Chicago si es que todavía no habéis ganado a nadie da tiempo pues es que el Warrior también tiene, tiene que dar un poco de tiempo hombre Warriors mira Bulls habría ganado a Sixers con un 10% de más en acierto del triple es que dos partes de juego pero, cómo pero, se juegan como se juegan a lo no, mejor sí, es porque no, la defensa no de Sixers es buena <laughs> claro no hombre hubo, hubo a ver esto, tú si quieres te vuelves a mirar los partidos, pero tiraban, los Bulls tiraban mucho tiro. Solo, o sea, el, el... desmarcados que fallaban. Y Sixers había algún tiro. Es que en Bid metía, daba, daba igual que le pusieran la mano eh, tocándole el balón, daba igual que le tocara ese balón que le entraba. Cormaz. Pero eso también fue el segundo met... partido, el, el primer partido en Vino metió una exageración de puntos. No, 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 no. yo te estoy hablando entre los dos, no te estoy hablando de uno uh -huh. en concreto, sino Cormaz también metió todo lo que quiso. Hubo una jugada esta sí que es en el segundo partido que se le está acabando las posesión a los Sixers, le llega el balón a uno casi desde el logo y aún no la ha cogido y ya está lanzando y la mete desde el triple. ¿eh? Pues son cosas que... Ayudan, pues si tu equipo no mete, o sea, si tú no metes, Y si el otro te mete todo, pues. Bueno, ellos. Sixers, yo. La verdad es que les están jugando muy bien. bien. Y, y están aguantando a pesar del mogollón de bajas que tienen. Yo los veo, o sea, yo lo que he visto de Sixers es que, sobre todo es la defensa, Doc Rivers siempre ha sido un entrenador defensivo. Uh -huh. eh, la defensa es muy buena, pero. Les falta a lo mejor un poquito más eh, Defender el exterior Por lo menos contra los Bulls Me, me pareció eso Porque los, eh, los Bulls eh, Con movimiento de balón Conseguían quedarse a solas En el exterior Pero luego no tenían acierto sí. Si consigue arreglar eso el A partir de 100 puntos Puede ganar todos los que quiera pero bueno, eh, al final Filadelfia también tiene posiciones muy cortas, o sea eh, debe ser de los equipos que más puntos meten, ¿no? Yo no, lo no, he mirado, la verdad. No sé cómo está de sobra mismo. Yo tampoco. Eh. Bueno, pues lo que decía de los Warriors. Es que han jugado. El primero, bueno, con los Lakers, con los Clippers. Sacramento. Oklahoma, con Memphis, Oklahoma, Charlotte, Pelicans y Rocket. Entonces, yo que sé, tienes que tener, esperar un poco a que, que tengas sí. partidos de termómetro o buenos. Sí, pero con una mala versión en muchos partidos, sobre todo en estos últimos, porque empezó muy bien, pero se ha ido diluyendo de, de Stephen Curry, sí. están dando la cara muy bien es lo que digo yo o sea no, ya no tienes que fijarte solo en a quién ganan sino cómo ganan no es lo mismo por ejemplo yo qué sé eh, Denver eh, gana a, anoche a, a quién fue no sé. anoche anoche el último partido creo que fue contra Roques, no eso sí, yo eso, he con... visto, sí. Houston Gana Houston en el último minuto y con un tapón de Jokic, no es lo mismo que si ganas a lo mismo o a sea, Houston Rockets de, de 30 o de 13 como tranquilamente como fue anoche eh, los Warriors a Rockets. No es lo mismo ganar de 41 a Pelicans que sufrirlo como sufrió Lakers, por ejemplo. No sé si han jugado contra el Lakers, pero por ponerte uno. Memphis el, ha sido la única derrota. Están. Y, y es que están. Eh, Warriors está primero en puntos por partido Primero en asistencia por partido Segundos en rebotes por partido Y la mejor defensa y, de la NBA Y la mejor defensa de la NBA Eso tampoco, eso también hay que decirlo Y la mejor defensa En los últimos en puntos ¿eh? Estaba hablando, En los últimos 16 años o Salió ayer el dato y mira, también he el dato esto que estás diciendo de Filadelfia. El Offensive Rating de Filadelfia es el primero de la NBA con 116 y el Rating Defensivo es el número 17 con 107,6. Es que ha cambiado mucho con lo de Simmons. Ahora metemos muchos más puntos y encajamos también más. Cosa que la temporada pasada era al revés. Era Filadelfia 6. No me parece que acaban los segundos o algo así en defensa y en ataque pues mucho peor creo. ¿no? Acabaron el año pasado era la segunda mejor defensa y el ataque número 13 de la mm. Han cambiado las tornas, sí. Ha cambiado totalmente el equipo ahora mismo. Y bueno, y ahora con todas las lesiones que hay, pues bueno, hay que creo que también Filadelfia tiene que esperar un poco a que estén más o menos el 5 titular y la rotación para ver dónde puede llegar. Porque bueno, Claro es que no normal que ni antes metábamos 17, 18 puntos todas las noches tampoco. Claro, pero no, es que. Didi, perdón. No, no, pues eso que nos gusta, me gusta mucho, pero vamos, tampoco creo que sea ese nivel tan tan bueno el suyo. Y, y luego, lo que hablábamos de Warriors también es lo que dice Wooper sí. Están así cuando nosotros podíamos imaginar que iban a estar quintos, sextos, a estas alturas o un poquito más atrás y aún están jugando sin Wiseman y sin Clay Thompson. Hombre, es que el, el año pasado, el, los últimos 10 partidos hicieron un 8-2 en temporada regular. Ya, pero es que tiene está esta misma plantilla? plantilla. Hay que analizar... Eh, no los eh, calendarios. Es decir, el calendario que han tenido de momento es de los facilitos. Sí, pero también, como... que, pero, pero también hay que ganarlos. Es, que, que, no ganarlos. Los... es que Es, es que... Lakers tampoco ha tenido partidos difíciles y mira cómo está. Claro. Y... Es que, es que, es que, es que eh, yo siempre pienso que los, eh, los que son gallitos o que los equipos que van a estar entre ellos se van ganando y se va equiparando las victorias y las derrotas entre ellos. Pero realmente las ligas los campeonatos, se ganan y se gana pierde con, con los equipos de abajo. Si tú pierdes contra Oklahoma o contra el Spurs o son esas victorias que no se esperas son las que te van lastrando en las posiciones. Yo siempre he pensado eso, vamos, porque más o menos mi, eh, contra Brooklyn, eh, Warriors, que son los que están arriba, Filadelfia, entre ellos se van ganando, pues al final acaban eh, 3-2 entre ellos, o. ¿Sabes? Siempre van las victorias y la derrota se van equiparando. Lo donde realmente se gana y se pierde son con los equipos de abajo. Si tú vas contra Oklahoma y pierdes en, en Oklahoma y eres el único que ha perdido en Oklahoma porque los otros eh, 29 equipos han ganado, ya vas con un negativo ahí, con, un, con una victoria menos. Cuando tú, eres, eh, tú esperabas esa victoria. Entonces, ¿sí, sí, te sí, sí, pero que bueno, que yo a lo que voy es que para mí el único partido termómetro que han tenido ha sido el de los Clippers, que fue la segunda jornada que bueno. Y Ganaron de dos. Es decir, todos los demás partidos son partidos que tiene que ganar. Sí, Fíjate, bueno, hoy juegan con Atlanta y es un partido que tiene que estar más ajustado. Sí, pero bueno, también, que Atlanta está como está. También esto mentalmente, también no lo, eh, si tú estás, tú estás 8-1 como lo World, mentalmente, esto te viene también muy bien para, para seguir estando arriba. Uh -huh. o sea, no, no olvidemos también que esto es también un juego mental. Si, claro, tú estás, no. si tú estás perdiendo, pues vas ya. Eh, con el ánimo por abajo, y entonces cuando te ves un poquito por abajo en el marcador, ya empiezas a, a errar tiros, a pensar que, que vamos a volver a perder, tal. Pero sin embargo, si tú vas 8-1 y vas perdiendo de 10, pues dices, esto todavía lo podemos ganar. Mentalmente es muy diferente. Claro, es que encima, cuando no está Carry, eh, sale Jordan Poole. Cuando no, Gary Payton está haciendo buenos partidos. Tienen a Draymond Green a un nivel espectacular. Otto Porter está jugando bien. Belica está jugando muy bien. Es que todos están... Eh, Wiggins también está haciendo eh, muy buena temporada. Entonces, tienen a todos enchufados. Los, los cinco titulares, los que están saliendo desde el banquillo, están todos. Entonces, es mucho más fácil continuar una racha eh, cuando todos están metidos en el equipo que cuando pues los Lakers ahora mismo sacan a, a Reeves para titular y Reeves está con un papel que no sabe lo que es ser titular. En cambio, sacas a Autoporter y está tan metido en el equipo y tiene una y hay tan buena química en Warriors que va a salir y te va a hacer un partidazo. Y eso me vale para todo el banquillo, Gary Payton, el todo, el Wiseman, Cominga, el Cominga que también está jugando bastante bien y acaba de llegar. Cominga si no está jugando. Directamente. Como que no sí que está jugando. No está jugando tanto como. No, no estará jugando tanto como los esto, pero está jugando sus minutitos. Pocos, pero sus minutitos. A ver, Cominga ayer. Un minuto y 29 segundos. Sí, pero en cero partido... Cero puntos, cero tiros, cero rebotes, cero asistencia... Claro, pero en un minuto. Pero es que está jugando pocos minutitos, pero es... está aportando lo que tiene que aportar en los momentos que tiene que aportar. No, te... eh, no me refiero que... No me, no me refiero a que esté que esté siendo líder del equipo, sino que cuando está jugando no está desentonando. El equipo no se viene abajo en los cuatro minutos, en los tres minutos o en los cinco minutos que viene. Está, el Cominga está jugando minutos minuto la basura de momento. Sí, pero lesionado. yo. No, claro, pero de es los que diez me... partidos, mira, me ha abierto la estadística. De los diez partidos ha jugado cuatro con 4,3 minutos por partido. Claro, pero, a pero es que. La no de... nada. Ha jugado cuatro partidos porque viene de lesión. Ya, Pero no está cumpliendo ni no cumpliendo está jugando minutos de la basura. Pero es que hay jugadores por ejemplo. Eh, no sé, Modi está jugando más por ejemplo. Que, a ver, sí more, sí more. pero sí eh, son los nombres que se me estaban viniendo a la cabeza en ese momento. Pero es que te vas a eh, a ver un segundito. Bueno por tampoco está jugando mucho más. Te vas a los Nuggets. Van 5-4, séptimos en el oeste. ¿Vale? Uh -huh. Cuando está Nikola Jokic, tienen un net rating de más 14, algo con eh, respecto al equipo rival. Cuando se va Nikola Jokic, están en un menos 25,4, si no me equivoco, de net rating respecto al equipo rival. Pues. A lo mejor no está. Eh, Kuminga con eh, un net rating de más, más 20 o más 14 como está este y cuando se... Eh, pero es que tampoco está con un menos 20, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, pero yo te eh, lo que no estoy está... diciendo que, que de momento no ha jugado, que no sabemos si será bueno o será malo. No, pero yo no estoy hablando de si es bueno o si es malo. Yo te estoy sí. hablando que no está haciendo desentonar al equipo. Pero para saber si esté desentonado o desentonado tendrá que jugar. Claro, pero cualquier jugador, aunque juegue cinco minutos, puede hacerte un descosido eh, si defensivamente no está bien o si en ataque eh, molesta. Si sale y pierde cinco, cinco balones en cuatro minutos. Sí, pero bueno, pues está jugando cuando está el partido resuelto. Es decir, que no todavía no, no tenemos. Podemos valorar ni a Cubinga y fíjate, desde diría ni a en Todavía. sí, sí. ¿eh? Porque hemos en modi y le tengo abierto a de los 10 a jugar 7 con 7,6 minutos de media. Ayer me parece que, que juego 12 o algo así, a ver. Mira, Buper, Buper te ha puesto ahí un, un mensaje. <laughs> Hablabas de partidos termómetros, Ángel. Sixer no ha jugado más que dos contra Bulls y uno en Edge. He ¿Te parece poco? Hombre, un 30% partido que... partidos termómetro. Si consideras que el orden de Bull y Necht son termómetros, ¿cuál eh, ha jugado uno? Un 10%. Hombre, si, si lo miras antes de empezar la temporada, el de Lakers también es termómetro. Vale, un 20%. Filadelfia ha jugado con Atlanta y ha jugado con Nueva York. Si miramos la temporada pasada, cuarto y quinto. ¿Claro? Ah. Claro. Eh... Los números, ah, bueno. el, el papel lo soporta todo, o sea, entiéndeme. Pero no, a ver, yo no sé contra quién ha jugado Philadelphia. Filadelfia. Yo te estaba leyendo mensaje que te pone él. A ver, yo el, el para mí el calendario de Filadelfia es algo medio. Porque él también ha jugado con Pelican, ha jugado con Oklahoma y ha jugado con Detroit. Ha venido tres partidos de los de. Pero ha jugado dos con Chicago, ha jugado con Nets, ha jugado con Nueva York y ha jugado con Atlanta. Cinco partidos, un poco de termómetro, bueno. Y no a lo mejor no demasiado termómetro tampoco, pero bueno, equipos que tienen que estar ahí entre, o deberían estar entre los seis primeros del este. Y guarrió pues para mí, solo ha jugado con Clipper. Y el primero jugó con Lakers, pero bueno, los Lakers ya se me han apretado para cómo venían y cómo están y cómo van a estar, porque es que no, no tienen solución para mí. Bueno, bueno, sí, de Pero bueno, si. ¿Cómo que han partido ganado? partidos son poquitos. ¿eh? Él se refiere a cómo han ganado. Están castigando en todos lados. El, el Warriors, imagino que se refiere. Explícate, Booper Booper. Él se refiere. A ver. Luego me voy a poner aquí. Vale. Mira, mira, dice por ejemplo que eh, para él Memphis es más termómetro que Atlanta. Pues con Memphis creo que fue con el que el partido que apareció Warrior. Sí, pierde 101, 104. Vale, aquí estoy. Vale. Sí, 101, 104 pierde ese partido. Sí. Y, y luego el resto de partidos, todos los partidos que ha ganado, los ha ganado con eh, quitando el de... Clipper, Clippers, han ganado, bien, han ganado, de han ganado puntos, muy, sí. muy tranquilamente. Es a lo que él se refiere. Uh -huh. Que no es la manera de ganar, contra quién ganas o contra quién pierdes, sino la manera de ganar o de perder. No es lo mismo perder. Eh, un partido contra memphis de tres que perder. me invento. Eh, contra sacramento de doce. o si hubiesen ganado a pelicans de uno. sí, sí. está claro que yo lo sé los partidos que va ganando pues lo va ganando bien también Denver ha ganado a houston de uno ¿no? sí de uno de uno o sí de sí algo así pero... y, y, y esto les han ganado de trece bueno tampoco es una locura pero bueno seguramente han repartido minutos eh, gol de Warrior. a ver sí el que más ha jugado veintinueve tal bueno. pero es que también hay que tener eh... En lo que en lo que dices Denver tampoco está bien. Denver está muy mal. Denver está cosa. muy mal. Denver está viviendo de Nicolás. Jokic, que está con treinta y pico minutos por partido. El otro día se lo preguntábamos a, a Carlos. ¿Qué le pasa a Denver? Cuéntanos. No, vamos, Pero, eh, él lo dijo claro que no tenía banquillo. Era el, era el peor banquillo de la o, no, el tercer peor banquillo de la NBA en cuanto a puntos. Sí, pero el pero, año pasado estaban con prácticamente lo mismo. No claro, funcionaba. pero es que, es, es que el problema no puede ser estar prácticamente con los mismos si este año eso. Es que no están al nivel muchos de los jugadores. Eh, yo estoy más de acuerdo contigo ahí, Aníbal, que, que con Carlos. Ya, ahí pero hay bueno. jugadores que no están dando al nivel. Michael Porter Jr. no puede estar con un 10% en el triple. Totalmente de acuerdo. Es que está met... no sé si es un por... no está metiendo 10,2 puntos por partido no puede meter ahora mismo en la segunda espada de Denver no puede estar metiendo eso hay mucha jockey dependencia luego ya nos podemos meter en por qué esta temporada hay tantos jugadores que están fallando tanto en tiros exteriores cuando otros años han sido muy buenos o tenían porcentajes mucho más altos el balón la culpa de, de Wilson Claro. Ya lo hicimos el otro día el balón, que una mierda, ¿verdad, Juan Carlos? Claro. Sí, Eso dice, se... vamos. Sí, no, se ve. Eh, hay mucha queja y de Paul George, que es uno de los mejores jugadores hasta el momento, que mejor está tirando y todo, es la voz principal de la queja. Que eh, no tiene el mismo tacto, ni la misma suavidad, ni nada, y son cambios que cuesta mucho. Ya, pero yo creo que lo comentamos en, la, en, la, en el programa pasado. Tú cuando nosotros cuando hemos ido a cualquier campo a jugar, jugabas cada vez con un balón diferente. Claro, pero no es lo mismo nosotros que. Ya, pero pero, pero, <laughs> eh, pero esto esto tú sabes, tú sabes que el balón lo van a cambiar desde la temporada pasada. No me acuerdo cuando se anunció. Pues ya apenas estar practicando. Sí, pero es el que verano, verano no. No pueden porque el verano, en verano es cuando se confecciona el nuevo balón. Bueno, el balón pues, no. ha estado eh, para septiembre o así. Pues eso ya es un problema de, de la propia NBA y de Wilson que tenían que haber proveído a los, a los equipos desde, desde el primer minuto que se acabó la temporada pasada con balones nuevos. Claro, ese es ese problema, es que. Pero, Ahora, que culpa, ahora la, la culpa, claro, es más fácil es echarle la culpa a un jugador que está tirando mal que decir la NBA se ha equivocado allí. Claro. La NBA pero, ha rectificado y ha dicho que va a arreglar eh, los, los balones con Wilson y que ha puesto los jugadores ya están en contacto con Wilson, para, con la compañía para cambiar los balones. Pero bueno, que eso es tan fácil como irte a la tienda donde vendan un Spalding coges el mismo espalding con el que jugaba el año pasado y decir quiero esto y, bueno, y, y los jugadores que están metiendo más triples esos... <laughs> porque es claro, sí, pero es que to, todo puede ser porque a lo mejor al otro le, a uno le resbala más el balón eh, ahora o les es más fácil ahora con su mecánica con su tiro, tirar un balón con un balón más así que el año pasado uh -huh. Por ejemplo, de Roussan está metiendo mucho más triples de lo normal. Está con casi un 50% o 40% en el triple, que de es un... en ese triple, eso es un milagro. Pero tira poquito, no es un volumen para. No, pero, pero es que aunque tirase uno por encuentro y metiese uno por encuentro, es que ya para siendo de Roseanne es mucho. Sí, sí, pero bueno. Entonces. Lo que yo me que... quiero referir es que a lo mejor a de Rosen le viene mejor este balón y a Lavín le viene peor. No Bushevich que... que tiene muñequita está en... con unos porcentajes lamentables. Me cuesta trabajo pensar que el balón tiene tanta culpa. No, pero a lo mejor el balón tiene, yo qué sé, yo juego muchos balones y uh -huh. Y en el mismo partido me han cambiado de balón. Y cuando cambias de balón lo notas. Sí, o está más inflado, un poquito menos. Eh, claro, que es nosotros. que hay, hay muchos factores. Entonces, no me extraña que el balón pueda tener un 70% de la culpa. Luego, lo que tienen que hacer los jugadores, pues como se ha hecho toda la vida con todo: eh, tirar, tirar, tirar y tirar y acostumbrarse. Hmm. Mal. Y bueno, ya no hay nada más, ¿no? No, ya íbamos a hacer un poco. Bueno, si queréis comentar algo más de si os ha sorprendido algo del este. Porque del nos, este hemos, no. nos hemos puesto a picarnos ahí con, el, con los Warriors. Del este del este ya lo habíamos hablado. Del oeste. Sí, del oeste, eh. este, perdón, del oeste, del oeste de, Del oeste. No, no me sorprende. Pero para muchos era una sorpresa ver a Clipper sexto. El mal inicio de Nuggets. Y, Clipper, y Nadia, Sacramento. Un poco... Memphis un poco más arriba de lo normal, ¿no? De lo que esperábamos y quizás hasta Dallas. Dallas más o menos por ahí me lo esperaba, pero Sacramento para mí es la mayor sorpresa. Ah, y, y, y los vienen de ganar cuatro partidos seguidos. Que habían empezado con un con un 1-3. Un sí, sí. O sea, la última semana han ganado cuatro partidos y ya se han vuelto otra vez a, a poner arriba. Bueno, sí, eh, pero más no, tres victorias a estas alturas. <laughs> Oclaja no no, te, te, más Tiene tres. Tres victorias más de las que pensaba San Presti a estas alturas. Encima dos de ellas contra Lakers. Sí, y la última contra San Antonio creo que ha sido. Sí, anoche. Anoche. Y sacramento lo que decís. Eh, la verdad es que están jugando bastante bien. Está. Tiene una defensa sacramento increíble. Ha mejorado mucho en ese aspecto. Hombre, tendrá algo de mérito Luke Walton, ¿no? Que le pusimos también en un programa de vuelta y vuelta. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero eh, eh, yo hace unos programas ya lo dije, que Luke Walton por primera vez. Está cumpliendo lo que se suponía que era su rol específico, que le era un entrenador defensivo, y por primera vez lo estaba cumpliendo. Sí. Pues fíjate, estoy mirando las estrellas avanzadas. En déficit rating es el número 23 de 30, Sacramento. En ataque, el 8. Pues mira que no meten un tiro, ¿eh? <laughs> No, pero para que veas que tú te das una sensación de que es un equipo muy defensivo y tal, pero fíjate, es el número 23 de 30. Claro, pero es que este año eh, Sacramento a lo mejor ha bajado a los 100, 110 puntos que le meten y eso para ser Sacramento que se iba el año pasado a los 130, 140 por partido es mucho, pero es que este año la NBA también ha bajado muchísimo la punta. Sí, se nota, se nota sobre todo en los tiros libres. Lo que estuvimos hablando creo que fue el programa pasado con los tiros libres de... De, 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 creo que fuera de Harden de Doncic sí de, de pero que pusimos esos tres ejemplos sí pero es que ya no solo en eso es que sí. eh, si nos fijamos bien eh, ahora un partido normal se está yendo a, no llega a 100 puntos los partidos sí. que pasan de 100 puntos es un milagro ya sea porque las defensas han mejorado mucho porque los equipos ya son casi todos mucho más competitivos o por lo o porque no mete nadie un, con este balón un tiro de, en una piscina Sí, no la verdad es que ves algunos algunos partidos del porcentaje de tiro de tres por, por ejemplo son bueno, están en solo veintitantos 30 ayer por ejemplo Kriber, en el que acabó en un 56, y creo recordar bueno Kriber, pero por gracias a Ricky Rubio en este caso pero es raro ver a un equipo por encima del 40%, creo que el único equipo que está por 40% por ciento ese será los Clippers no sé hay que mirarlo. Bueno, es y... una muestra pequeña todavía, 10 partidos para extraer conclusiones. Sí, pero si te vas al año pasado, ¿cuántos partidos así, a los 10 partidos, eh, habían partidos igualados? Yo creo que muy pocos. No, no me acuerdo ahora mucho, pero yo creo que el año pasado ya más o menos Utah bueno, estaba despuntando. Sí. Seamos realistas. La temporada pasada creo que no es buena para compararla con nada. Va, pues hace tres temporadas. La verdad es que yo lo he dicho antes, bueno, el año pasado, bueno, es que el año pasado la verdad es que no es muy de para comparar. Por todo lo del COVID, había muchos partidos estos que jugabas contra City El Cojo, eh, bueno, estas cosas. Sí, sí, pero es que es eso. Eh... No miramos la temporada pasada, pero es que miramos de hace tres y hace tres las puntuaciones estaban en 126, 130 por partido, que se estaban yendo a puntuaciones que también lo decíamos todos, que eran muy altas, que no, no valía ver un partido ahí a lo mejor, yo qué sé, a mí me gusta ver un partido defensivo, un partido en el que defensas, a mí me gusta ver los tapones, me gusta ver los robos, me gusta ver ayudas defensivas, balances defensivos. Y de repente ver que no había ni uno y todo eran llegar, tiro de tres y me voy a, a defender. Sí, a mirar, efectivamente. Bueno, para pa que vengan, me tiren un tiro de tres y ya está, o hagan un pick and roll, un pick and pop, la cabeza de pivot ahí debajo del aro, pues no. No sé, para jugar a 140 puntos me aburrían mucho los partidos. Ahora me pongo cualquiera y me divierto. Porque sé que va a haber van a ver van a haber menos puntos y va a haber mucho mejores muchas mejores jugadas muy bien bueno pues nada lo dejamos aquí ya chicos sí ya a dar así un repasito rápido la semana que viene a ver si está Carlos ya el, el jueves, jueves no el jueves. o el jueves no, 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 no. hacemos el las votaciones del, del Power Ranking joder que no me salió y felices fiestas ahí a todos. To nos dice felices fiestas a todos. De Madrid también, seguro. Ah, será de Madrid, sí, sí. Esto es una vergüenza. Yo aquí currando. Aquí, yo aquí currando como un negro y todos aquí de fiesta. Estoy aquí pensando, ya. digo, qué fiesta hay ahora, qué fiesta hay ahora. <laughs> Esto es como el corte inglés. <ríe> <ríe> bueno, hasta el jueves. Venga, ¿tienes preparado una raya, Aníbal? Ya está la raya, te he puesto. Ya está, venga, pues nada, jo, que, que, que eficiencia. Venga. venga. Hasta el jueves. Hasta luego.